Open en la ruta de Nita, siendo sábado 29 de enero del año quién sabe qué. Y adivinen quién nos llegó, el desgraciado este que nos atacó y que por culpa estamos heridos. Genial, lo único que le faltaba al pobre de Cono. Y además él va a tener que encargarse de guiarlo para cagarle. Te diría con lo que te dejaras ese lugar, pero pues es tu trabajo, no vas a poder. Ni modo, pues darle duro a ver qué pasa con esta sorpresita que nos cayó de repente. Este tipo era el mismo que me había cortado la mano en aquella ocasión. Sí, lo recuerdo muy bien. Él sonrió ligeramente, abriendo la boca cuando mi rostro comenzó a cambiar de color. Y Segawa dice, hay que recordar que este men se llama Segawa. ¡Relájate! No voy a hacer nada en un lugar como este. Después de todo, estamos en la vida real. Pero allá no lo estamos. Y también está la cuestión de la ejecución. Me he dado cuenta de que la gente está siendo asesinada y no quiero meterte en eso. Además, estás en el trabajo, ¿no? Vamos, Kono-san, muéstrame qué es lo que debo hacer. Este güey. ¿Y habla de Sana Kono? Bueno, no me tiene un poquito de respeto el desgraciado. Por aquí. No quiero estar con él. Entendí gran parte de su argumento, pero eso significa que él solo no tenía tiempo ahora para hacerme algo. Como sea, es mejor no pensar en ello. Solo debo centrarme en ser profesional y continuar con mi trabajo. Lo llevé rápidamente al vestuario. Entré en la habitación primero, tirando de un uniforme nuevo, junto con una tarjeta de tiempo, fuera de un casillero no utilizado. Al voltear hacia Segawa, me encontré con que él me estaba mirando desde una posición cerca de la entrada. ¿Qué tanto miras, hijo? Gratis nada. Tal vez lo sepas sin tener que decírtelo. No hay cerraduras en estos casilleros, por lo que no se deben guardar objetos de valor en ellos. Una vez que hayas terminado de ponerte el uniforme, vuelve a encontrarte conmigo donde nos presentaron. ¡Ja,
Estás tan en guardia. No respondí a su risa. Solo me apresuré a dejar la habitación. ¡No huyas! Me dijo eso al mismo tiempo que pasé a su lado, pero lo ignoré, continuando mi camino de regreso a la oficina. Sentí que podía escuchar su risa detrás de mí. No hice nada en especial en los pocos minutos que le tomó a Segawa cambiarse de ropa. Justo cuando me estaba arrepintiendo de no haber salido a fumar, Segawa ya había regresado con el uniforme puesto. Me voy. Dejando palabras tranquilas en el camino, salí de la oficina. Segawa me siguió silenciosamente, justo detrás de mí. Parece que tiene la costumbre de arrastrar los pies mientras camina. Sus pisadas suenan fuerte. Decidí no mirarlo. De todos modos, probablemente solo estaría sonriendo. Me dirigí al estacionamiento de la empresa, subiendo al camión. Segawa se metió en el lado del asiento de pasajero sin que tuviera que decirle que lo hiciera. ¡Qué carro tan práctico! Con los sin comentarios. Los paquetes ya habían sido cargados en el camión, así que arranqué el camión de inmediato. Tenía mi ruta memorizada, por lo que no habría ningún problema. De cualquier manera, no tenía ganas de explicarle todo esto por partes. Me di cuenta que era un total fracaso para entrenar adecuadamente a otros empleados. Como sea, yo estaba en peligro aquí, así que no tenía tiempo para quejarme. Bueno, al menos Kono como que presiente algo, ¿no? Y no es de más. Desde hace rato me has estado ignorando, Kono-san. ¿Por qué me odias? Todas las preguntas, hijo de tu pelona. Vaya CG, este güey tiene una cara, mi maldito, tremenda. Su risa se mezcló con su voz mientras hablaba, llevando mis nervios al borde. Di un tirón al volante. Segawa se sorprendió un momento antes de echarse a reír. ¿Qué? ¿Eres un demonio de la velocidad? ¿Tienes experiencia en este tipo de trabajo? Ninguna. Y por cierto, no me has enseñado nada. Es que no merece enseñarte a ti cómo trabajar, mijo. En primer lugar, ni deberías estar aquí. ¿En serio que voy a matarte? La sed de matar se apoderó de mí. Aunque estaba en medio del manejo, miré fijamente al asiento del pasajero. Mi ira solo se profundizó cuando él, burlonamente, levantó ambas manos con un movimiento como si dijera que me calmara. Parecía divertido mientras apretaba los dientes y luego acercó su cuerpo hacia mí, tan cerca como el cinturón de seguridad le permitió. Oh, ¿a quién le gustaría hablar de ese tipo de cosas? ¡Hablemos de Nita! ¿Por qué ese nombre fue pronunciado por esa boca? ¿Lo conoces? ¿Eh? No pareces estar muy sorprendido. ¿Puedo fumar? Haz lo que quieras.
¡Qué frío eres! ¡Préstame más atención! Si no lo haces, no te contaré nada. Abre la ventana si vas a fumar. Y dime lo que sepas. ¿Por qué él está alrededor de ti? ¿A qué te refieres? ¡Ah! Estás interesado, ¿cierto? ¿Quieres saberlo, no? Si quieres saberlo, hazme una mamada. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Espérate, ¿estoy leyendo bien? Sí, mamada. Puf. Me quedé sin palabras. Si lo haces, entonces te lo diré. Por un momento pensé que debía haberlo oído mal, pero cuando Segawa no continuó hablando, me volteé para mirarlo. ¿Ajá? ¿Qué dijiste? ¡Mamada! Te estoy diciendo que me chupes el pene. ¡Se va directo! ¡Qué pedo! Miro por dónde conduces. No quiero morir por un accidente. Regresé mi mirada al frente ante esas palabras, tragando saliva. Cuando vi lo cerca que estaba el carro delante de mí, intenté apartar mi atención de Segawa tanto como pudiera. ¡Ni loco! ¿Por qué? Es un fastidio ir a conseguir una puta. ¡Qué verga! ¡Qué feo con esta conversación! No me digas hacer algo así. Oh, ya veo. Entonces tendré que conseguir que Nita lo haga. ¡Y luego Nita! ¡No manches! Como sea, en resumen, ¿son amigos o qué? ¿Eres tan aburrido? Sé más peleador. Ven contra mí sin dudar. Solo contesta mi pregunta. Ya te dije que te lo diría después de que me hicieras una mamada. Eres tonto, ¿verdad? Ya es suficiente. Entonces seré directo. ¿No estás siendo muy serio? Vamos, dilo. Escucho. No quiero. Tu cara es muy parecida a la de un amigo nuestro. Estoy seguro de que esa es la razón por la que Nita está cerca de ti. No hay duda alguna. ¿Ah? Vi a Segawa reflejado en el espejo frontal donde están los parabrisas haciendo una cara como si fuera a escupir algo. Pero volvió a mirarme al escuchar mi reacción. ¿Quieres saber, cierto? No quiero. Ese tipo desapareció. Y tú te pareces mucho a él. Es en serio. Prácticamente son idénticos. Ah, pero tus ojos son diferentes. El aura que te rodea también es diferente. Pero, ¿sabes? Probablemente no importa qué agujero sea. Estoy seguro que también serás capaz de conseguir a Nita con esa boca tuya, ¿cierto? Lo tendrás goteando sobre ti. O sea, ¿qué pedo con esta conversación? Me siento como Kono, como que no quiero decir nada. Ahí ya me perdí. ¿Dónde iba? Ah, pues mi tantito.
Ya tenía tiempo que no me pasaba que me perdía donde voy. Aquí ya. Desaparecido. Recuerdo lo que Nita me había dicho. Está buscando a su amigo. Alguien que desapareció. ¿Se refiere a él? Mientras que Segawa se inclinaba sin vacilar, examinándome de cerca, evité su rostro. En resumen, lo que Segawa quiere decir es que Nita se acercó a mí porque me parezco a ese chico. Más que lo pensé, no pude encontrar otra respuesta. Solo me queda preguntarle a Nita. Me da igual, estoy bien como sea. ¿Cómo sea? El rostro de Segawa se acercó aún más a mí. ¿A qué te refieres con estoy bien como sea? ¿Qué estás comparando? No me digas. ¿Crees que se acercó a ti por tu aspecto y no por quién eres? Segawa comenzó a reír. Mis oídos comenzaron a doler por esa extraña risa. ¿Es en serio? ¿En verdad pensaste eso? No puedo creerlo, increíble. Eres increíble, inesperadamente estúpido. ¿Es así como ves a Anita? Ese chico no es el tipo de hombre que piensas que es. Para nada lo es. ¿Desde cuándo lo conoces? O sea, pocas palabras Segawa nos está diciendo que Nita se acercó a Kono solo porque luce parecido al amigo que Nita está buscando. No sé, yo no lo creo así. O no, tal vez al principio, pero... Bueno, quién sabe, como todavía no se acaba la ruta, no puedo decir nada. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que el próximo video pueda ser un video como que especial, es decir, que dure más de lo que siempre dura. Como ya avancé más en la traducción, al igual que el lamento, como que me da ganas de traerles un video con más duración. Así que estaré viéndolo para el próximo video. Si ven que dura mucho es porque sí se me antojó y lo hice. Y si dura igual, pues es que no lo hice. Y pues ya me voy retirando. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y si quieren saber en qué va a terminar esta conversación con este man, pues esperen el próximo video. ¡Matane!